fresco. En cinco pasos. Hola Juan Ángel y amigos de Fusión. Hoy cocinaremos un platillo que estoy segura les encantará. Haremos rosca de arroz con surimi y la prepararemos en 5 pasos, así que mejor chequen esto. Primer paso, con 2 cucharadas de vinagre de manzana y una de azúcar, ponemos a cocer el arroz. Paso 2, a la media crema le echamos 2 cucharadas de mayonesa y una de mostaza y lo revolvemos. Tercer paso, al molde le echamos el arroz e incorporamos la mezcla que hicimos con media crema. Cuarto paso, agregamos surimi, pepino, aguacate y queso crema. Quinto paso, agregamos otra capa de arroz y la metemos al refrigerador. Y bueno, Juan Ángel, aquí está la rosca de arroz con surimi. Lo podemos acompañar de esta salsa, que es una mezcla de salsa de soya, limón, jugo de naranja y chile caribe. Y esta fue la receta en 5 pasos. En 5 pasos. No, en verdad sí me pareció bastante buena esta receta, ¿eh? Va a ser de mis favoritas de las que se hacen en 5 pasos. Y si usted quiere verla, la puede consultar en YouTube, la vamos a subir próximamente. Y recuerde que me puede sintonizar también en www.telemax.com.mx, en la pestaña que está en la parte superior derecha que dice señal en vivo. Mire, voy a agregar arroz y lo vamos a dorar en aceite. Este arroz lo puede conseguir en Supermercado Santa Fe. Yo le recomiendo que vaya a Santa Fe y ahí va a encontrar no solamente arroz, va a encontrar todos los ingredientes que necesita para hacer este caldo, esa sopa de albóndigas. Además, están ahí el preparado para capirotada. También lo encuentra ahí en Supermercado Santa Fe. Vamos a cortar las papas. Mira, las papas. A mí me gusta dejarles la cáscara. Es comestible, ¿sí? Vamos a poner también chile verde. Hay que revisar que el chile verde no esté muy picante. A los ejotes le vamos a cortar las puntas. Esto que está aquí, ¿sí? Esta parte de aquí, que es de donde cuelga el ejote, se lo vamos a cortar. Y quizá la podemos dividir en 2. Mi mamá me dice que también llevaban hierbabuena, ¿sí? Le puede poner usted hierbabuena a las albóndigas. Son deliciosas. Vamos a terminar de freír el arroz. Voy a agregar estos vegetales aquí mismo. Y mientras agrego estos vegetales, quiero comentarle que Telemax y Descubre Phoenix lo llevan a Disney On Ice. Si usted quiere disfrutar de este grandioso evento, solamente tiene que entrar a nuestra fanpage, darle like y enviarnos por inbox la fotografía de su hijo o hija con algún motivo de Disney, traje, disfraz, gorra, etc. Una vez que haga esto, le da like a la página de los Phoenix Suns, así como dice ahí en la pantalla, y ya va a estar participando. La votación se cierra hasta el 9 de abril. Recuerde que se trata de darle like, ¿eh? La que tenga más like es la foto que va a estar ganadora y se va a ir con transportación, el hospedaje y también se va a ir con las entradas a Disney On Ice. Ahora sí, voy a agregar agua, ¿sí? El agua ya está hirviendo. Yo adelanté ese paso para que sea más rápida la cocción. Y aquí voy a poner sal. Y voy a continuar con la preparación de las albóndigas. Las albóndigas, les falta agregarle huevo. Y me falta poner también un poco de harina. La harina nos va a ayudar a que no esté tan húmeda la masa y se puedan formar. El huevo ayuda a que se unan. Me preguntan que si se les puede poner arroz, sí se les puede poner arroz. Si usted le pone arroz, va a llevar arroz crudo, ¿sí? De todos modos, se va a terminar la cocción
la cocción de las albóndigas se va a terminar, del arroz, perdón, se va a terminar junto con las albóndigas. Vamos a agregar un toque de sal. Recuerde que el caldo también tiene sal, así que cuide las porciones, ¿sí? Esto huele delicioso, ¿eh? Para preparar las albóndigas, vamos a hacer unas pelotitas de ese tamaño más o menos, las vamos a ir poniendo en agua. Recuerdo que para hacer las porciones completas, mi mamá lo que hacía era esto. Mira. Y ya todas las bolitas salían más o menos del mismo tamaño. Como las tortillas, como las bolas de las tortillas. Vamos a irlas poniendo en el agua para que se cocinen a fuego lento, ¿sí? Para el momento que estén las albóndigas cocidas, las papas también lo van a estar. Y los ejotes también. Puede añadir la cantidad de vegetales que usted desee. Lo único que me falta agregar aquí son las verdolagas. Le voy a agregar un poquito de cebolla picada y el cilantro. El chiste del cilantro es que vaya troceado, ¿sí? Es más, el cilantro lo vamos a poner en las ramas completas. Sabe delicioso cuando ya está cocinado, ¿eh? Y vamos a continuar añadiendo más albóndigas. Eso lo vamos a dejar que hierva hasta que las albóndigas estén cocidas. Y es la segunda receta de este día. La tercera se la voy a mostrar después del siguiente corte comercial. Supermercado San Rafael, fresco, siempre fresco.